Reciban mi saludo más cordial en esta segunda conferencia para unos ejercicios espirituales o un retiro de Semana Santa en este año de 2024. Como les recordaba en nuestra primera eh, intervención, estamos preparando el año santo del 2025 y por lo tanto esforzándonos en hacerlo todo en la oración y desde la oración. El 2024, de hecho, es el año dedicado a la oración para prepararnos al 2025. Y no a cualquier forma de oración, sino a esa oración profunda que nos hace encontrarnos con Cristo y encontrarnos por Él, con Él y en Él, con el Padre, en el Espíritu Santo. Oración profunda que se define también porque se vuelve un diálogo interior, un diálogo con... Jesús con el Padre y con el Espíritu Santo, que de verdad hace que nuestra vida se transforme. Y una oración que es, digamos, en tres acentos, es decir, orar más, ciertamente, aprender a orar y enseñar a orar. No se les olvide eso. En la Arquidiócesis de Manizales hemos querido dedicar este año 2024 a las tres dimensiones del ejercicio de la oración. Que cada uno de nosotros ore, ore más y mejor. Que cada uno de nosotros en, aprenda a orar más y mejor. Y que cada uno de nosotros enseñe a otros a orar más y mejor. Yo espero cumplir con mi propósito también con estas eh, conferencias que con muchísimo cariño estoy compartiendo con ustedes. En el día de hoy vamos a tomar una palabra en la Sagrada Biblia que todos conocemos. Mejor dicho, vamos a tomar diez palabras. La palabra decálogo quiere decir diez palabras. Así se llama en hebreo con palabras hebreas, pero en griego el conjunto de los diez mandamientos. El decálogo, las diez palabras. Dios pronunció esas diez palabras y se las dio por escrito a Moisés. Moisés bajó del monte como ustedes recuerdan, con unas lajas de piedra, con tablas de piedra, en las que estaban escritos esos diez mandamientos o las diez palabras. Cuando se les dice las diez palabras, adquieren un valor extraordinario, porque son la palabra de Dios, son la voluntad de Dios. De hecho, posteriormente, cuando el pueblo reflexionaba sobre los diez mandamientos, decía, bueno, pero en últimas... No somos la gente más afortunada del mundo que Dios a nosotros nos revela su voluntad. Tenemos que enseñarle al mundo entero lo que Dios a nosotros nos dio porque Dios a nosotros, aunque somos un pueblo pequeñito, aunque no tenemos grandes ejércitos ni somos el pueblo más grande de la tierra, a nosotros Dios se dignó revelarnos su voluntad. Y esto lo repito porque sirve para ustedes. Es que, ¿qué soy yo? para que Dios a mí me diga con tanto amor cómo agradarlo, qué tiene Dios conmigo, cómo me quiere, que me muestra lo que Él espera de mí. Si uno no se preocupara por otro, no le decía nada. Pero en cambio Dios nuestro Señor nos ha dicho con estas diez palabras lo que quiere de nosotros. Antes de entrar en materia, les digo el motivo. Vamos a comenzar a preparar nuestra confesión de Semana Santa. Si no lo hemos hecho todavía, que sirvan estas diez palabras, que sirvan para prepararnos a nuestra confesión de Pascua, que además es obligatoria. Recuerden, si no lo han hecho en esta cuaresma, recuerden que por mandamiento de la Santa Madre Iglesia es obligatorio renovar nuestra confesión por Pascua. Así que, eh, conociendo el mandamiento, sabiendo que la Santa Madre Iglesia nos lo pide, a menos que tengamos un ritmo de confesiones mensual o trimestral, y pues de todas maneras es por Pascua que nos manda la confesión y la comunión la Santa Madre Iglesia. Así que comencemos. Para preparar nuestra confesión tenemos que recordar primero que los diez mandamientos del Antiguo Testamento ilustraron el caminar del pueblo peregrino durante muchísimos años, pero además le demostraron al pueblo que tenía un problemita. Y el problema es que esos mandamientos se les habían quedado como en tablas de piedra y era necesario pasarlos a corazones de carne. Qué problema tan grande. De hecho, bastantes profecías del Antiguo Testamento, sobre todo si ustedes tienen en algún momento libre la posibilidad de mirar, el final del capítulo 36 del profeta Ezequiel, eh, gran parte de las profecías fueron anunciando que Dios mismo se encargaría de hacer que esos mandamientos que hasta ahora quedaban como por fuera, se pusieran por dentro, dándonos nada menos que su espíritu. El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, es lo que es, digamos, mi espíritu, o el espíritu que usted que amablemente sigue esta conferencia tiene, es decir, lo más íntimo, lo que me hace a mí ser lo que soy, lo que hace que yo sea eh, esto que soy. Y por lo tanto, Dios nuestro Señor, su espíritu, cuando nos lo comunica, lo pone en nuestro espíritu, de tal forma que nosotros, sin perder lo que somos, comenzamos también a vivir con la vida de Dios. Y Él, respetando profundísimamente nuestra libertad, de todas maneras nos ilustra y nos anima. Si somos dóciles y si dejamos que nuestro espíritu se deje mover y transformar por el Espíritu de Dios, vamos a comenzar a sentir como Cristo, a sentir como Dios las cosas y a pensarlas también como Él. Ustedes ya tienen el Espíritu Santo. Se los digo por qué. Porque están viendo este programa. No hay nada de magia aquí. El problema es que la fe, la fe con la que ustedes están mirando el programa, no se las di yo, ni se las da este programa. La fe se las dio Dios. La fe es una virtud teologal. Y el que tiene fe, ya tiene el Espíritu. El que tiene fe, alégrese. La buena noticia es que si tiene fe, es que en usted ya vive el Espíritu Santo. No puede uno tener fe si no tiene el Espíritu Santo. A veces siente uno que su fe es tan chiquitica. Que uno como que no puede, o que uno como que no se anima, o que uno como que no sale de un pecado, o como uno que, que no le pone más seriedad a la cosa. Y puede ser todo eso verdad, pero verdad más grande que esta es que ya, ya tengo el Espíritu de Dios conmigo. Entonces atención, que lo que sigue ya lo sabe usted en el corazón, mejor dicho, Dios ya lo puso en su corazón, usted verá. Ya lo puso en su corazón y ahora se trata de seguirlo. Eso es ser dócil al Espíritu. Es dejar que nos convenza la convicción que tenemos. Que nos convenza el saber que esto no lo hace ni la carne ni la sangre, sino Dios mismo entre nosotros. O dicho de otra manera, para entrar ya en materia, vamos a hablar de lo que Cristo les quiso hablar a sus discípulos. Y aún eh, a, no arriesgándose, sino sobre todo mostrando su grandeza como Dios, reformando y haciendo inclusive en algunos puntos más exigente la ley antigua. Nuestro Señor Jesucristo, sobre todo en el capítulo quinto del Evangelio de San Mateo, pero también en otros lugares, eh, hace que los mandamientos adquieran su verdadero sentido. Y entonces, por ejemplo, eh, hay cosas que en el Antiguo Testamento, con el mandamiento, eh, digamos, de no codiciar la mujer del prójimo, se entendían simplemente como no interferir pues, en las relaciones eh, de una pareja. Eh, en el Nuevo Testamento es hasta en el pensamiento. Nuestro Señor Jesucristo dice que nos cuidemos hasta de los pensamientos con los cuales podamos promover una traición. Así que eh, en los, eh, distintas partes del Nuevo Testamento, en distintas partes de los evangelios, Jesús, eh, mostrando que es Dios como el Padre, eh, toma los mandamientos, las diez palabras, con esa grandeza que contienen en sí mismas y las explica haciéndolas eh, eh, propias de la comunidad de sus discípulos, de la iglesia. Y en ese espíritu final, en el Espíritu de Cristo, nuestro Señor, es en el Espíritu de quien vamos a repasar los diez mandamientos, las diez palabras. Acuérdense que estamos escuchando y orando, es decir, escuchando y sintiendo, sintiendo a Dios que nos habla y, a, y diciéndole, no, bueno, aquí me tengo que confesar. Primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas. En el capítulo 20 del libro del Éxodo, el primer mandamiento es clarísimo y radical a propósito de los ídolos. Se trata de no representar a Dios con cosas. Es decir, ni el eh, toro fuerte, ni la serpiente astuta, ni la tierra, ni el rayo, ni el sol, como tenían los egipcios en ese ambiente eh, del Antiguo Testamento, son Dios. Dios no está en las cosas, las cosas no son Dios. Dios es Dios y está por encima de todas ellas. No se trata exactamente de no hacer imágenes en el sentido que nosotros conocemos hoy en día, porque si alguno todavía se deja confundir por eso, tendría simplemente que pasar unas páginas el libro del Éxodo y se daría cuenta que el mismo Dios que dio el primer mandamiento le dijo a Moisés que hiciera unos serafines para poner en el arca de la alianza. Así que no entramos ni siquiera remotamente en esa discusión porque no vale la pena el que quiere hablarles mal de las imágenes cristianas o de las imágenes de la iglesia católica es porque quiere son sacarlos, no más. Pero ese no es el problema, el problema es no tener ídolos y eso es mucho más grave. Porque cuando Dios reclama amor absoluto, cuando Dios reclama que no se haga pensar a nadie que una cosa es Dios, que el sol es Dios o que la lagartija es Dios o que el viento impetuoso es Dios, lo hace en un ambiente que hoy en día no crean que es ausente, es que vean, cuando uno ya el domingo no se lo dedica al Señor, sino a los juegos, cuando uno ya no vive para otra cosa que para la plata, cuando uno no tiene más pensamiento en este mundo que producirse a sí mismo placeres, entonces no es verdad que construimos otro Dios por ahí. Uno que merece nuestro tiempo, nuestros esfuerzos, nuestra vida, nos sacrificamos por él. Y no es pues el, el, el ídolo, el ídolo normalmente del propio yo, del pobrecito yo. Yo soy la víctima. A mí todos me tienen que rendir pleitesía. No crean que esa idolatría del primer mandamiento está tan lejana. Esa idolatría está vivísima hoy en día. Y hay muchos ídolos, muchísimos. Mejor dicho, cuando una cosa le arrebata a uno el tiempo que uno le debe a Dios. Cuando una cosa tiene de parte de uno mejores sentimientos que los que tiene uno con Dios, esa cosa se volvió Dios. Por supuesto que ninguno de nosotros ahora piensa que hay eh, ninguna cuestión de Dios, ninguna cuestión divina en... Eh, lo que los antiguos a veces eh, pretendían, ¿cierto? A ninguno de ustedes se le ocurriría decir que una ranita es eh, Dios y no la puede tocar. Pero resulta que también hay supersticiones. Y la superstición es un pecado contra el primer mandamiento. Entonces, pongámonos serios. El primer mandamiento nos manda amar a Dios sobre todas las cosas. Porque, en últimas, en eso termina, ustedes pueden leer. En, eh, por ustedes mismos, Éxodo eh, 20, y verán que el primer mandamiento termina en últimas reclamando eh, eh, exclusividad para Dios. Dios reclama exclusividad para Él. Eso quiere decir amar a Dios sobre todas las cosas. Revísense, por favor, porque algunos acostumbran no hacer una revisión de vida antes de llegar a la confesión. Y entonces, cuidado. En el primer mandamiento caemos cuando no hacemos oración con generosidad todos los días de la vida. Cuando faltamos a nuestros compromisos de cristianos, a la misa dominical, cuando faltamos a las obras de caridad. En últimas, todos los pecados de aquí para adelante, todo lo que vamos a hablar es falta contra el amor, pero, pero explícitamente contra el amor de Dios cuando no cumplimos con la oración y con el culto sagrado, por una parte, o atención cuando caemos en cualquier tipo de superstición. Vean, no hay nada más crédulo que un mundo increyente. En la medida en que dejamos de amar a Dios sobre todas las cosas, en esa misma medida comenzamos a creer bobadas, que unas piedras pueden servir para nuestro estado de ánimo, o unos aromas, o unos pétalos, o unas espigas que nos dan buena suerte, que nos quitan la suerte, que nos ponen esto, que nos quitan aquello. Algunos acuden a brujos como si no fueran gente civilizada y culta. Todo lo que sea supersticioso, horóscopos, lectura de cartas, lectura de manos, lectura de tabaco y todas las demás lecturas, todo lo que sea supersticioso creyendo que las cosas tienen poderes, aunque sean las manos de alguno, ¿cierto? Todo lo que sea supersticioso es pecado contra el primer mandamiento. Segundo mandamiento. Lo sabemos de memoria como no jurar su santo nombre en vano. Ustedes verán en la formulación del segundo mandamiento en el capítulo 20 del Éxodo, que es un poquitín más simple, pero que nuestro Señor Jesucristo en el capítulo quinto de Mateo lo especifica. En últimas, el segundo mandamiento es sobre nuestra palabra, que no puede Andar poniendo a Dios en medio eh, banalmente. Mm, jurar siempre es poner a Dios por testigo de que lo que yo estoy diciendo es verdad. Y eso puede ser pecado de dos maneras. Cuando lo que juro es mentiras, y yo poner a Dios como testigo de que lo que estoy diciendo es verdad siendo mentira, es pecado gravísimo. O jurar por cosas inútiles o torpes. Como norma para ustedes, solo se jura delante del que tiene derecho de pedirme un juramento. Es decir, delante del párroco o delante del juez. No más. Y nunca se usa la expresión le juro, ¿cierto? Porque con eso comenzamos a conjugar mal un verbo. Yo pongo a Dios por testigo de que lo siguiente es verdad. No lo hagan. Pero hablando de la palabra, de aquello que el capítulo quinto de Mateo nos anuncia, tengan mucho cuidado, porque hoy en día la gente se está acostumbrando a usar exclamaciones, interjecciones se llaman, en las que se mete el nombre de Dios. ¿Cuántas veces un Dios mío, dicho a toda carrera, o dicho en momento de rabia, puede volverse una blasfemia? Una blasfemia es una ofensa directa al nombre de Dios. Tengan mucho cuidado, y pongan mucho cuidado en la manera como en algunas películas extranjeras, dominadas por culturas en donde se olvidó simplemente, se olvidó el segundo mandamiento, vienen mezclando cosas con el nombre de Dios. Nunca, por favor, se dejen entorpecer los labios. Que nos distinga a nosotros, creyentes, siempre una limpieza profunda de no usar ni el nombre de Dios, ni el de la Virgen, ni de los santos, para nada que no sea absolutamente serio, cariñoso, solemne, juicioso. Que no los usemos para chistes, que no los usemos para bromas, que no andemos poniendo diminutivos torpes y bobos donde eh, las cosas merecen un poco más de respeto. Que no parezcamos ligeros cuando hablamos de Dios, de la Virgen, de los santos, de la iglesia, de los sacerdotes. Tengan mucho cuidado, del matrimonio también es de Dios. Tengan muchísimo cuidado, por favor. Segundo mandamiento. El tercero, santificar las fiestas. ¿Por qué celebramos los católicos y en general todos los cristianos el domingo? Porque nuestro Señor Jesucristo lo celebró. Entonces somos cristianos porque somos eh, seguidores de nuestro Señor Jesucristo, quien fundó la iglesia católica, es decir, universal, y que fue su fundación, la iglesia para el mundo entero, la iglesia católica. Cuando nuestro Señor Jesucristo la fundó, quiso en un domingo resucitar y en un domingo enviar al Espíritu Santo no hay más. El culto católico, el culto de la Iglesia de Cristo se hace en domingo. Y tiene todo el derecho nuestro Señor Jesucristo de querer distinguir su iglesia de la iglesia de la sinagoga. Y no eso no quiere decir ni una crítica, ni una nada extraño, solamente nosotros celebramos el domingo, el domingo y lo privilegiamos sobre todos los días de la semana. Pero santificarlo quiere decir ir a misa siempre, a menos que haya grave imposibilidad. Si estoy enfermo, de verdad enfermo, no cometo pecado faltando. Si vivo en una vereda tan lejana, o mejor, en una vereda en donde no hay facilidad, no hay posibilidad de asistir a la Santa Misa, porque no se celebra en una distancia caminable, porque no hay cómo llegar, no cometo pecado. Pero. El problema es que tenemos tantos hoy en día tan perezosos, tan faltos de conciencia de que todo lo reciben de Dios, que hay una necesidad gravísima y urgentísima de volver a ponernos en las manos de Dios nuestro Señor y de hacer todo lo posible para no faltar nunca a la misa de los domingos. Pónganse mucho cuidado en esto, además, sean generosos. Vayan a misa, llegando siempre unos minutos antes, no esperen, como el folclore habitual, a que sea la hora en punto en sus relojes para salir de la casa, porque el trayecto entre la casa y el templo siempre va a hacer que lleguen tarde. No salgan corriendo de la misa, primero den gracias por haber participado, respeten por favor los templos, son lugares de oración, lugares de silencio, y traten de vivir el domingo a partir de Dios también en lo demás. Es decir, santificarlo es también hacer obras de caridad, es también eh, hacer eh, lo que Dios hizo el séptimo día, el descanso, para nosotros es el primero y el primero es el de la resurrección, el gran descanso. Entonces vamos a, a, a vivir siempre en una actitud en la que si no es necesario, no trabajamos, sobre todo remuneradamente, no trabajamos por paga. Si no es necesario, porque el domingo cristiano hereda la mayor parte del sentido teológico del sábado de los judíos. Esos son los tres primeros mandamientos. Se refieren a Dios y ustedes ven que se trata de obligaciones serias y graves. Revísense, por favor. Revisen cómo está su amor. Por favor. Es decir, en este momento que dije, es un momento de oración. Yo sí si quiero a Dios con todo mi corazón con toda mi alma, con todas mis fuerzas, o por qué no lo preguntamos de esta manera, involucrando ya a Dios, Señor, tú que todo lo sabes, tú estás sintiendo que yo te quiero mucho, o durante el día sería imposible sentir que yo te amo porque estoy indiferente, porque no te pienso, porque no te tengo presente. ¿Y qué voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer para acordarme siempre de ti? para tenerte presente, porque con la conciencia del pecado tiene que venir también el propósito de una enmienda que nos haga salir adelante, que nos haga vivir eh, en camino de conversión. Entonces, ¿cómo está mi amor por ti, Señor? Ayúdame tú, tú que eres bueno y misericordioso y que das el mandamiento, porque también das la gracia, déjame sentir tus abrazos. Déjame sentir tu cercanía en la oración. Déjame sentir cuando tengo momentos de silencio y de paz que tú estás conmigo como el mejor de los amigos y ayúdame a entrar más y más en, en tu amor, más y más en ese misterio en el cual, envolviéndome de ti, estaré siempre más libre. Apartándome de ti, seré siempre más esclavo, sobre todo de mis pasiones que se vuelven verdaderos ídolos, a los que les sirvo, a los que les dedico tiempo, más tiempo que a ti, a los que estoy siempre mm, rindiendo culto, en fin. ¿Cuántas veces he faltado con mi boca? Quizá con juramentos vanos, con juramentos de cosas poco importantes, o quizá usando el nombre divino de manera superficial o inclusive grosera. ¿Cuántas veces uso el nombre de Dios para eh, expresar rabias o para expresar mm, resentimientos, eh, reacciones bruscas, eh, sin siquiera pensar en Dios a quien corresponde ese nombre? Y me hago el propósito de nunca en mi vida eh, usar mi boca, usar mis labios para que de mí salga una ligereza sobre Dios. Y finalmente, eh, ¿cómo está mi participación en la Eucaristía de todos los domingos? Soy generoso, voy con tiempo, salgo eh, después de dar gracias, estoy participando de los rituales de la misa poniendo atención, eh, voy a poner más cuidado, y sobre todo preparando con este examen de conciencia, mi próxima confesión, ¿cómo no tratar de hacer que de aquí en adelante el signo más perfecto de que de verdad hice una Semana Santa bien hecha es que voy a seguir sin que me manden, sin que nada me obligue, por puro amor, asistiendo y participando de la misa todos los domingos y fiestas de guarda. Recuérdenlo, por favor, medítenlo, por favor, y en nuestro próximo encuentro repasaremos los otros siete mandamientos. En este momento me parece que lo más importante es que habiendo hablado a Dios, habiendo hablado Dios, eh, son sus diez palabras las que estamos meditando, habiendo hablado Dios, su siervo se dedica a escuchar. Dios me pide, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu ser. Dios me pide, respetarás siempre y en todo el nombre de Dios, no jurarás en falso. Dios me pide, santificarás las fiestas, porque en esas fiestas yo te haré sentir tu salvación. Piensen en eso y nos encontramos en poco tiempo con la ayuda de Dios para seguir nuestra reflexión sobre las diez palabras, los diez mandamientos. Mientras nos encontramos y siempre para sus vidas los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo.